Bueno, chavales, me he venido aquí al Fufa con la GSXR, para variar, a tomarme una con el Dani, ¿sabes? Y es que es lo que me acaba de decir el Dani, tío. O sea, me acaba de decir que ha visto una avispita, tío, aquí en Wallapop del barrio, ¿no? Sí, pero flipas. O sea, no es una vespa al uso, ¿eh? ¿Por? Es una vespa DJ, chaval. ¿Cómo DJ? Que es una mesa de DJ. ¿Que la usan como mesa de Que la DJ? usan como mesa de Una DJ. polla. O sea, chavales, creo que esto es. O sea, no debería. Acabamos de comprar la GSXR, que hemos recuperado, ya os enseñé en el vídeo. Y no deberíamos gastar más dinero, pero tío, una puta mesa como mesa de DJ, una Vespa como mesa de DJ. Cualquiera por ahí hace tiempo. Eso hay que recuperar eso, tío. O sea, pues chavales, voy a hacer una cosa, voy a pegar un telefonazo. Voy a pegar un telefonazo y como me diga qué tal, para allá que vamos, tío. La voy a rescatar, tío. La voy a pepinar. Venga, ¿vamos para allá o qué? Hombre, el rescate de la Vespa, tú. Venga, Te al voy a lío. Memo. A few inches later. Bueno, dejamos el casco aquí, que ha venido el señor Daniel a recogerme. ¿Y por qué ha venido el señor Daniel a recogerme? Pues porque nos vamos a por la vespita. ¿O no? Mira, mira, mira. Pues que antes con unas pintas, chavales. bueno, no te lo pierdas. Vamos para allá que te voy contando. A ver, te voy a contar. Le he llamado, al nota, le he dicho, oye, perdona, que mira, que me han dicho que vendes una vespa, tal, era del Wallapop. Me ha dicho un colega que vendes una vespa por aquí por el barrio. Ah, sí, tal, no sé qué. Pero que la usas como mesa de DJ. Sí, no, no, guay. Unos bolos me hago tal, no sé qué, de la hostia, tal. Digo, pero ¿qué pinchaste? No, tío, sé que se pincha en bodas, tal. Digo, pues es que estaba interesado. Dice, ¿tú también pinchas? Digo, no, no, tío. Yo preparo vespas, tal. Así que nada, vamos a por ella, tío. Le he dicho, mira, tío, voy para allá con los talegos, que la voy a salvar de tus manos, cabronías, y la voy a empepinar. Así que nada, para allá que vamos. A salvarme pitas. Mira, la policía viene a buscar al DJ. A few moments later. Bueno, chavales, aquí está. Como veis, esta falta de cariño. Ahora luego os la enseñaré más detenidamente. Vamos a ir al Fufa a hacer el bautismo. Pero bueno, le hace falta mucho cariño. Así que nada, vamos a arrancarla y nos vamos para el Foo Fighter. Antes de que se abra la puerta y venga alguien. Le hace falta mucho cariño a esto, tío. Madre mía, chaval. Tosca, tosca, ¿eh? Y luego la puerta, mira, va a empezar la puerta de la guantera que está suelta, le falta como una gomilla o algo, que va sonando eso, pero vamos, como unos platillos, vamos. Tronco, tronco, ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Joder, chaval. O sea, qué puto loco, tío, que se queda mirándome en notas así. Y había puesto el intermitente, o sea, flipa, había puesto el intermitente, o sea. Flipa, chaval. Flipa, tío. O sea, de verdad, tronco, la piña, tronco, yo no sé qué se fuma. ¿Qué se fuma la piña, chaval? Mira el Daniel León. Madre mía, menudo loco, chaval. Madre mía, tú. Bueno, pues total, lo que venía diciendo, chavales, le hace falta mucho cariño, tío. Me acabo de dar cuenta que tenía. Se debió hacer unos bollos, dice que se le cayó en algún evento, no sé qué. Y hay alguna máquina del martillo, ¿sabes? Que se coge un martillo de punta y se dedica a poner rectos los bollos, los típicos bollos estos redonditos que haces así con la palma de la mano y los sacas y ni se nota que ha tenido un bollo. Bueno, pues tío, se le iba a darle martillazos con un martillo de punta y claro, tío, ha hecho un destrozo que flipas, tío. O sea, los cófanos de primeras los tengo que pintar, ¿sabes? Porque está con el martillo, jodió la pintura, está todo ahí abollado, bueno. Entonces los cófanos de primeras los pondré rectos, los lijaré, los pintaré y tal. Y esto de aquí que también es feo, pues veremos a ver si me lío o no me lío. Porque claro, la pintura es especial, ¿sabes? La pintura no es un color que diga, ah, venga, es un rojo, yo qué sé, no, es que es un azul cielo metalizado, que yo qué sé. Ah, estira la Vespini. Pues cosas que le he visto. Esto de apoyar la mesa de mezclas, destrozado. Las marchas, joder, les cuesta entrar. Hostia. Les cuesta entrar horrores. No soy capaz de sacar tercera. Madre mía. A las marchas les cuesta entrar. Suena esto que parece que se va a desarmar. Joder, chaval. A las PX generalmente le entran bien las marchas. Bueno, pues esta. Esta no. Madre mía. Todo esto está de aquella manera. Bueno, el del Porsche que no va descalzo, ¿eh? Se van pololos, el de las gafas. Madre mía, tú. Madre
Madre mía, menudo sonajero. Que me he pillado, chavales. Pero bueno, ya sabéis, tío. O sea, ya sabéis que esto yo le voy a meter mano y lo voy a dejar todo pepi, tío. Todo pepi. Además que es edición limitada, está en 2000, mira. 542 de 2000. Mira. Cómo, madre mía, cómo estira, chaval. Eso sí, lo bueno es que de motor está perfecto, tío. De motor está perfecto. Habrá que limpiarle un poquito el carburador porque le tosen las marchas. Pero escucha, pero por lo demás el motor se le ve entero y verdadero, 30.000 kilómetros, ¿eh? Lleva el Danelion detrás, sí. Más cosas que veo. Bueno, lo que voy a hacerle, le voy a pillar un escapito como Dios manda. A esta le voy a meter un Simonini. Le voy a meter un Simonini con el purito en Kevlar. Le voy a meter un asiento monoplaza. Adiós, madre mía. Madre mía. Le voy a meter el Simonini de escape, un asiento monoplaza, manetas regulables, estos puños, dicen, no, son los puños originales de Vespa, pues los puños originales de Vespa son una castaña, así que si alguno quiere, los vendo por 10 pavos, nuevos a estrenar. Puño, le voy a meter los puños rental, guapo, no, los domino, le voy a meterle puños domino. Le voy a meter una gomita guapa, le voy a pintar las llantas, le voy a meter un embrague Malossi de Competi reforzado. Madre mía, le toca ajustar el cambio porque las marchas van de aquella manera. Tengo que pintar esto. Tengo que pintar los cofanos y arreglarlos. Para pintarlo lo que voy a hacer es, me voy a ir a un sitio que le llevas tú la pieza que quieres pintar igual y ellos te sacan la pintura exacta, te la sacan para que tú la pintes o con brillo directo o para que luego la apliques laca, como tú quieras. Además que el chico es suscriptor, ¿sabes? El chico alguna vez que fui me dijo, no, canelita, si ya te tengo yo calado. Digo, hostia, de puta madre. Así que ahí va, la Z800. Así que lo que haré es, le sacaré a lo mejor pues la nariz, por ejemplo, una pieza pequeñita. Le sacaré la nariz o alguna pieza así pequeñita y se la llevaré para que me saque el color igual. Y lo vamos a arreglar todo en casa. Madre mía. Lo bueno que es el modelo con freno de disco, ¿sabes? Es una PX200 pero con freno de disco. Que está pan de booty. Dentro de lo que es una Vespa, pues frenan mejor, ¿sabes? Venga, nene, ¿qué es para hoy? Madre mía, tú. Madre mía. Bueno, poco a poco, chavales, de eso se trata. O sea, si esto fuera comprar una moto maravillosa a precio de señora que fuma, pues no tendría gracia, o cualquiera lo haría. Entonces el truco está ahí, vamos allá. Vamos allá, que se tira, ahí va, señor, se tira usted. Bueno, mira, una buena noticia. La verdad es que cuando la probé, las marchas no te dejaba estirarlas, tosía bastante, como si fuera gorda de gasolina. Y era uno de los motivos por el que he dicho, lo primero que voy a hacer es limpiar el carburador. Pero me acabo de dar cuenta que ahora ya las estira bien. Y entonces, ¿eso por qué creéis que es? Pues os lo voy a explicar muy fácil. Cuando le metéis una bujía de un grado mucho más frío, ¿vale? Cuando le metéis una bujía de un grado mucho más frío, que eso en verano viene de puta madre, tío, para que no se caliente tanto. Pues, ¿qué pasa? Que en invierno, sobre todo, esa bujía no trabaja bien hasta que coge su temperatura de funcionamiento. Con lo cual, como es más fría, tarda más tiempo en coger su temperatura de funcionamiento. Con lo cual, hasta que coge esa temperatura, pues la moto te hace pues como si la llevara gorda de gasolina. Te va a ir como a borbotones. Como si fuera gorda de gasofa. Y ahora ya estira las marchas de booty. Oh yeah. Pues chavales, vamos al FUFA, me voy a pillar un Coca-Cola, ¿eh? Y os la enseño detenidamente para que la veáis. ¿Qué te parece? Está guapa, ¿eh? Es un color especial, tío, de edición limitada. Lo que pasa es que hay que meterle trabajillo, tío. Mira, tío. La 542, oh, qué guapo. De 2000, edición limitada. La compro yo. ¿La quieres tú? Pues escucha, la voy a empepinar bien, ¿eh? Esta la voy a dejar. Mira, ya me ha llegado asiento monoposto. Me ha llegado un escape de fibra de Kevlar. Mira, mantequilla, ¿eh? Chavales, creo que ya hemos encontrado comprador. A few inches later.
Bueno, pues chavales, aquí está la Vespita, ¿vale? Os voy a enseñar lo que he ido viendo, las cosas que me han gustado, las cosas que no. Bueno, han sido más las que no me han gustado. De primera es que se usara como mesa de DJ. Como dijo uno de vosotros, tío, deberíamos llamarla la Pioneer, ¿eh? La Pioneer, una pegatina aquí, la Pioneer. Pues a ver, por partes. ¿Veis lo que os digo? Tenía un bollo metido para adentro. Si os he puesto aquí las fotos, y si no, ahora la veréis, las fotos de que la usaban como mesa de DJ. Tenía el típico bollo, se metió para adentro, que haces así, pap, y lo sacas. Pues tío, debió coger un martillo con punta, se puso a darle hostias ahí, ¿sabes? Y mira cómo la deja, ¿sabes? Todo eso destrozado. Y adelante igual. Adelante se debió tener un bollito, le dio un martillazo ahí, bueno, esto lo intentaré poner recto, ¿vale? Eso por un lado. Aquí donde apoyaban la mesa de mezcla, pues escúchame, todo hecho basura. Todo esto arañado, tal y cual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a desmontar, por ejemplo, la nariz, se la voy a llevar a los colegas estos para que me saquen la pintura. Vale, me sacan la pintura y me dicen, mira, esto son tantas capas, no sé qué, no sé cuántos. Y voy a pintar lo que es el cabezón, esto, esto y eso. Eso se va a pintar. La nariz, el guardabarros, los cófanos los voy a alisar y los voy a pintar, ¿vale? Ese también, ese está mejor. Ese simplemente, nada, darle un poquito de lija y pintarlo y ya está. Quizá le dé a la guantera, no lo sé, ¿vale? No, eso es restos de, me ha hecho restos de pegatina, eso se quita. Entonces, todo eso lo vamos a pintar. Le vamos a poner un colín monoposto. Las luces, estas no me gustan. Le voy a poner ahumados los retrovisores, los intermitentes ahumados, el faro ahumado con bombilla naranja, claro. Y le vamos a meter un escape. A ver, el que más me gusta es el Gianelli, pero esta vez voy a probar el Simonini de Kevlar. Voy a meterle el escape Simonini de Kevlar. El cubreventilador lo enderezaremos, que está doblado, y lo pintaremos. Caballete nuevo, que está reventado, como os he dicho. O sea, cuando el caballete, claro, de apoyar todo el peso, se cede el caballete y la rueda, en vez de estar en el aire, la rueda, por eso se queda recto el manillar. La Vespa siempre se gira para el lado de donde está el peso. Este se queda recto porque está reventado el caballete. Entonces, recapitulando, los puños estos que le costaron una leña, nada, estos a la venta, tío, están nuevos a estrenar. De Vespa no me gustan, le voy a poner los Domino. Manetas regulables, lo bueno de estas es que tiene freno de disco. Entonces, manetas regulables, puño Domino, todo esto pintado, colín monoposto, escape Simonini de Kevlar, luces intermitentes ahumados. Seguramente el guardabarros este gris feo se lo pintaré de negro. Todo esto está bien, las gomas están nuevas, ¿vale? Y le pondré el cubre dirección este de carbono, ¿vale? Esto lo limpiaremos, el freno de disco está bien y le meteremos unos neumáticos guapos, ¿vale? Y esto quizá pues se lo pinte en negro, que queda muy bien. Y el espejo lo voy a dejar ese porque me gusta. Le quitaré estos soportes de los espejos antiguos, junto con los espejos antiguos, eso a la venta. Si estáis interesados en el escape, que está bien, en el asiento, en los espejos originales, en las manetas o en los puños, pues me lo decís. O incluso si estáis interesados en el faro o en los intermitentes, eso va a ir todo a la venta, ¿vale? Lo que me he dado cuenta, como os he dicho, el motor va como un tiro, ¿sabes? Lo único que tiene una bujía un poco fría, que claro, que en frío siempre los primeros 2 o 3 minutos le cuesta. Pero vamos, la motito está bastante entera de motor, pues bueno. La guantera vibra un poco, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo suena. Voy a cerrar esto. Bueno, ahora que le llegue. Mantiene el ralentí de puta madre. El motor tiene solamente 30.000 kilómetros, con lo cual, sabes, el motor está perfecto, y esto con el escape va a ir de la polla. Así que chavales, poco más, así está hoy. Vamos a pedir las piezas, que seguramente luego lo enseñaré ahora, porque cuando estoy editando el vídeo ya me habrán llegado las piezas, y en el próximo vídeo vais a ver cómo ha quedado la moto, en plan, gastando lo mínimo, cambiándole las cosas típicas, y luego, una vez esté acabada, la vamos a probar y se va a poner a la venta. Así que si estáis interesados, como os digo, es una edición especial, ¿vale? Vespa Time 2000, serie limitada, 542 de 2000, ¿vale? Edición especial limitada, que se hacían en azul cielo. Si estáis interesados, esto va a estar a la venta. Así que chavales, este es el vídeo de esta semana. Ya sabéis, el canal de vuestro billete, suscribiros, si os ha gustado, le dais al like. Y si no vais a hacer una fila, sabéis para que no, para que orden, por culo. Y hasta la próxima semana. Adiós. Bueno, chavales, hemos recibido esta cajita, de pura Vespa, primer pedido para empepinar. Salchicho, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Salchicho? ¿Buena mandanga o qué? Vamos a ver qué nos trae. Cuidado, Salchicho.
Vamos a ver, que hay... mira, mira, yo por el momento de primera veo Kevlar por ahí. Salchicho, ¿te gusta el Kevlar? Vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh, chaval! Pedazos Caporro Simonini cromado con furito en Kevlar, chaval. O sea, toda la crema. Y por aquí, pegatinitas de pura Vespa. Buena mandanga, tío. Buenos precios tiene. Y bueno, por aquí veo, pues eso, más piececitas con carbono. Vamos al lío, chavales. Vamos al lío que la vamos a empepinar. Salchicho, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Salchicho, vamos al lío.